Baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Miren, aquí estaban pidiendo al trato 29 mil pesos. ¿Qué les parece este animalón? Y bueno, pues aquí enseguida también estaban pidiendo 600 pesos por este animalito. Aquí está, miren, está bien curioso. ¿Qué les parece? ¿Está caro, está barato? Menciónenos ahí abajito qué les parece. Aquí enseguida está la zona en donde tienen chivos, borregos y otros animales más. Pero bueno, en esta zona también hay ganado, así que por este torazo, esta yunta, estaban pidiendo al trato 63 mil pesos. Aquí está otra que estaban pidiendo al trato 61 mil pesos. Está bastante chida, es de trabajo. Y bueno, pues ahí está. Está para que la prueben. Viene de aquí cerca a unos cuantos, San Pablo Huixtepec. Y bueno, pues aquí está un torazo que estaban pidiendo también al trato 36 mil pesos. Aquí enseguida están unos chivitos. Igual hay unos chivillos de raza que estaban pidiendo desde el parcito 3 mil pesos. Y bueno, pues como ven, aquí es una zona de regatones. Aquí enseguida podemos apreciar, estaban unas mulitas, unas que otras. Aquí estaban unos burritos que estaban pidiendo al trato 7 mil 500 pesos. Había muy pocas en esta semana, eso sí. Aquí están unos caballitos, caballitos desde 4 mil 100 al trato. Aquí enseguida también otra yeguita que estaban pidiendo 7 mil pesos al trato. Otro burrito, aquí no tenía dueño. Aquí enseguida podemos apreciar otro burrito, estaban pidiendo 4 mil 500. Bueno, ya se había vendido, eso es en lo que lo compró el señor. Aquí enseguida están montando un caballo de prueba. Al parecer aquí no preguntamos precio, estaban pidiendo ya los 9 mil 500. Y bueno, pues ya le estaban dando sus 9 mil pesos. Únicamente estaba esperando por los 500 para que pues ya lo agarraran. Aquí enseguida está otro burrito, este es un burro, pues ya se ve que ya está de sazón. Y bueno, pues ahí estaban pidiendo, al parecer este señor no nos comentó precio. Y bueno, pues le aproximamos unos 9 mil pesos al trato. Aquí también están otros toros más en la zona de yuntas, estaban muy pocas yuntas. Aquí está otra yunta en la zona de los becerros, los toros. Esta estaba más chica, miren. Esta estaban pidiendo, al parecer, no, esa no pedimos precio. Y bueno, pues aquí están otros toros. Aquí enseguida están pidiendo 63 mil pesos. Estos sí están chidos, miren. Estos sí están, bueno, ya estaban vendidos realmente, ¿no? Pero bueno, sí están de ese grosor, porque pues para eso sí lo quieren para trabajo. Están chingones, jalan chido. Y bueno, pues aquí están otros becerritos al trato desde 9 mil 500, 11 mil pesos. Diferentes precios aquí en la zona de becerros, en la zona de toros del baratillo de San Antonino. También aquí nos encontramos otros becerros, otros toros de este lado en la orilla, ya que pues había bastante animal, bastante diferencia entre los viernes, que hay veces que sube, hay veces que baja el precio. Y bueno, pues esa es la diferencia que les compartimos a veces aquí en el canal. Aquí enseguida también pueden apreciar otros torazos. Aquí ya los compraron. A estos sí les calculamos unos 70 mil pesos que ya los hayan vendido, ya se los llevan, pero bueno, pues se ven que tienen buen peso. Aquí enseguida estaban pidiendo al trato 30 mil por ese parcito. ¿Qué les parece, amigos? Menciónenos aquí abajito qué tal. Aquí estaban pidiendo también otro torazo. Este torazo sí no había gente quien nos brindara información. Y bueno, pues ahí también, si se perdieron el saludo de ayer, los invito a que vayan a ver el saludo del señor. Ahí se encuentran sus familiares, compártanselo a sus amigos, a ver quiénes son sus familiares, sus hermanos, sus hijos. Decía por aquí que tenía familiares en Estados Unidos, a sus conocidos también. Ahí está, amigos, compartan ese video para que pues puedan conocer aquí a sus paisanos que vienen a conocer el baratillo, vienen a vender, vienen a revender, a comprar. Y bueno, pues gran variedad de animales que te puedes encontrar en este baratillo de San Antonino Castillo Velasco. Aquí de este lado también otra yunta, ¿qué les parece? Miren, ahí los invito a que sigan la página de Facebook llamada El Tío Oaxaqueño, ya que les vamos a estar compartiendo contenido propio y bueno, pues contenido de cultura, tradición y bueno, pues tradiciones que se viven aquí en el Valle de Oaxaca, Valle de Ocotlán, Valle de San Antonino Castillo Velasco.
Así es que miren, de este lado estaban otros caballitos, estaban muy delgados, eso sí, esta semana estaban tranquilones, no sé, no entraron muchos caballos. Tal vez estaba demasiada, ahora sí que por Semana Santa, ¿no? Por Semana Santa están entrando muy pocos, ya que normalmente el año pasado estuvo igual tranquilón. En este tiempo, pues pienso que siempre cada año está muy caro y pues no hay muchos compradores. Pero bueno, al lo menos pienso que sí se vende. O sea, si vienes a ofrecer aquí a traer tus animalitos, pues sí se venden, ¿no? Ya que si te dedicas a esto, pues obviamente que tienes que trabajar para poder sacarle. Y entonces este lado también, como yo, pues, o sea, si no trabajo, pues obviamente que no. No, pues no te pagan, ¿no? Entonces es lo mismo. Así es como puedes encontrar en este lado caballos, burros, becerros y mucho más. Y bueno, pues no olviden suscribirse. Son bienvenidos a este canal y también a cualquier página. Bienvenidos, bienvenidos a la página de Facebook, El Tío Oaxaqueño. Así es, amigos. Y si no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban y dejen sus comentarios, también sus opiniones aquí en este canal. Bienvenidos, aquí estamos en este lugar que es la entrada del baratillo de San Antonino Castillo. Bueno, es con bastantes animalitos también en esta entrada, no más que, como les digo, pues baja muy rápido la venta. Pues hay venta entre 2-3 horas, de 9 a 11, y bueno, pues de ahí, con tanto calor, pues ya la gente se va retirando y además de que entran muy pocos. Así es, amigos, bienvenidos. Cualquier detalle, cualquier comentario, aquí estamos al pendiente. Saludos. ¿Qué pasé yo? Bueno, aquí, acá dentro de donde están los toros, güey. Por mucha gente de ustedes, nos dejamos mucho al abandono. El cuerpo, la verdad, nunca va a cuidar. Todo el tiempo, seguimos mañana. Muchas personas a veces la verdad con respeto y no se ofenden, pero a veces la verdad la persona lo que quiere es trabajar y el cuerpo dejarlo. Y mucha gente, mira, date cuenta cómo a mucha gente a veces le duele la cabeza, tiene mareos. Mucha gente sufre de los nervios, se altera con poquito, la cabeza duele, tiene el zumbido de oídos. Señor, la vista se le está nublando, empañando por los mismos nervios que ya nada más te da un buen camino.